Son las mojarritas, amigos. Hola amigos de YouTube, pues bienvenidos una vez más a mi canal. Aquí estamos en Fort Pierce y tenemos a José. Hola amigos, saludos a todos. ¿Eh? Y por aquí también tenemos a José. Hola amigos, saludos a todos. Dos José estamos pescando hoy. ¿Okay? Así es. Pues aquí, José es un suscriptor, ¿le quiere mandar algún saludo aquí, mi hermano? No, no tengo nadie en específico. ¿No tiene nadie en específico? Saludos a todos los pescadores y a los suscriptores. Aquí con Brother Alan, pescando hoy, experimentando con él y por lo que veo, puros tiburones hoy, brother. Sí. Nada, pues hemos cogido un par de tiburoncitos, disculpa José, hemos cogido un par de tiburoncitos. Aquí José quiere mandar un saludito o algo. No, solo quería invitar a los que se suscriban al canal y que estén pendientes de todas las capturas que está haciendo Alan. Saludos. Ya lo saben, amigos, una suscripción ahí y un like. Un saludo. Dobles, amigos. Sorry, mami. Dobles, amigos. ¡José! Sí. Dobles, amigos. Vamos a desenredarlo un minutico. Espérense. Pues recuerden que tienen que medir 11 pulgadas de tenedor. Vamos a medirlo, amigos. Pues este tiene 11 y media, así que está bueno, y este se ve más grande, tiene 12, así que están súper buenos, amigos. Finalmente, ahí están. Tiene 14 pulgadas. Recuerden que la medida se toma desde la horquilla. Súper. Pues recuerden que tienen que ser más de 12 para podérsela llevar. Bueno, ahí está. Recuerden que este tiburón pues no tiene ningún mínimo de tamaño, así que y te puedes quedar con uno por día. Ok, ¿cuál es la diferencia
entre el tiburón martillo y el tiburón cornuda, pues simplemente si le ven la cabeza, tiene la cabeza como una espatulita, ¿ok? Ahí está. Pero ponen los dos ahí, ¿va? ¿Qué tal? Los dos. Ponen los dos ahí. Miren esto, amigos. Dos a la misma vez, al parecer, es como el hijo. Súper. Soltarlo, amigos. Recuerden que se pueden quedar con él. La ley de la Florida dice que se pueden quedar con él, pero lo vamos a soltar, ¿ok? Aquí está. ¿Okay? Ahí está, amigo. Esto es como un ronco, como un porgy. Ahí está, escuchen cómo hace. Pero está muy bueno y no tiene medidas. Así que para la casa. Pues tienen que tener muchísimo cuidado. Ahí está, amigos. Ahí está, vamos a soltarlo. Hola, Picasso. Bueno, nomás, pero bueno, le están poniendo ahí. Sí. Vamos a soltarlo. Diciendo, José, he almost got away. Yeah, bueno, that's good. Oh, está súper bueno, José. Mi captura ha sido una macarela y un pópano, amigos.